Volviendo de Madrid teníamos una escala de casi 12 horas en Frankfurt y decidimos aprovechar el tiempo para conocer esta hermosa ciudad. Así que vamos a darnos una vuelta. Tomamos el tren en el aeropuerto y nos bajamos en la estación Hauptbahnhof, a unas cuadras de la parte vieja de la ciudad. Cuando se sale de la estación de tren y frente a la plaza del mismo nombre, que no voy a repetir, lo primero que se ve es la iglesia de Santa Catalina, que es una iglesia evangélica. La iglesia se construyó en 1681, pero fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que fue reconstruida en 1954. Como era temprano por la mañana, nos fuimos caminando por la calle peatonal Seil. A esta peatonal también la llaman la Quinta Avenida de Alemania. Curioso, ¿no? Entramos en el centro comercial Maiseil, un moderno edificio que se caracteriza por una estructura vidriada y un hueco como si fuera un pasaje al futuro o un torbellino de vidrio. Al ingresar a Maiseil, dimos una vuelta por la planta baja y nos subimos a una escalera infinita que llega hasta el último piso. No recuerdo cuánto tiempo tardamos en llegar hasta ese piso, pero lo cierto es que parecía interminable. Y después de pasear por este edificio vanguardista y tan diferente a los que nosotros conocemos, seguimos caminando por la calle Seil para ver otros comercios de modas, tiendas de descuento y compramos algunos souvenirs. La Gutscheplatz es una plaza cercana a la estación de trenes. En el centro vas a ver un monumento en honor a Goethe, que nació en Frankfurt, y a su alrededor hay edificios antiguos y modernos que le dan un carácter particular a toda la zona.
La Catedral de Frankfurt, o Colegiata de San Bartolomé, recibió a los antiguos emperadores del Imperio Romano Germánico, donde eran elegidos como reyes de Alemania. También se la conoce como Catedral Imperial por esto. De arquitectura gótica, fue construida en los siglos XIV y XV. En 1867 la catedral fue destruida por un fuego devastador y reconstruida al estilo actual. Luego, entre octubre de 1943 y marzo de 1944, la ciudadela de Frankfurt fue bombardeada por fuerzas aliadas. La catedral nuevamente sufrió daños graves y el interior otra vez se volvió a quemar por completo. Fue reconstruida por última vez en la década de 1950. A la salida de la catedral fuimos hasta la plaza Romaberg, en el centro del casco viejo de Frankfurt. Ahí vas a poder ver el edificio Römer, de estilo medieval, que dicen que es uno de los monumentos de mayor orgullo de la ciudad. Como el día estaba muy lindo, caminamos a orillas del río Meno, que con 524 kilómetros de extensión es uno de los principales afluentes del río Rin, y cruzamos el Puente de Hierro, que, como ocurre en otras ciudades del mundo, sus vallas están repletas de candados que dejan los enamorados. Visitamos la iglesia protestante Dreikönigsegge, o algo así, de estilo neogótico y construida entre 1875 y 1881. Este es uno de los edificios de Frankfurt que no sufrió daños durante la guerra. De regreso a la plaza Romaberg, que nos contaron que antiguamente se desarrollaban actividades como mercados, torneos, coronaciones y hasta ejecuciones, elegimos un restaurante cercano para comer, como no podía ser de otra forma, unas salchichas alemanas con cerveza y chucrut. Luego del almuerzo, fuimos a recorrer los locales cercanos a la plaza y entramos en uno de productos navideños que está abierto durante todo el año. Realmente tiene unas piezas de madera preciosas y dan ganas de comprarlas todas. Más de una vez nos comentaron que la Navidad en Alemania es muy bella por cómo se llenan las ciudades y sus mercados de adornos y luces. Tenemos la ilusión que en algún momento podremos visitar Frankfurt en época navideña.
Cerca de la Plaza Romenberg hay una construcción de ladrillos rojo y es la iglesia Paulskirche. Allí empezó la democracia alemana, porque fue utilizada para reuniones políticas y se convirtió en la sede del primer parlamento alemán en 1848. El edificio central del ayuntamiento es conocido como Hausruma. Como el ayuntamiento se amplió varias veces, se fueron agregando edificios y debieron unirlos con un puente sobre la calle. Lo curioso es que también lo llaman el Puente de los Suspiros como al original de Venecia, aunque no tiene nada que ver su historia. Avanzada la tarde, fuimos a conocer la casa donde nació Goethe, hoy convertidos en museo y galería de arte. Recordemos que Goethe es considerado el máximo exponente de la literatura alemana, por lo que no podíamos dejar la ciudad sin visitar su casa. Caminamos un montón, pero el día se nos pasó muy rápido. Cuando vimos la hora ya teníamos que regresar al aeropuerto. Como el aeropuerto de Frankfurt es considerado uno de los más grandes de Europa, recomendamos volver con suficiente tiempo para no perder el avión. ¿Y a ustedes? ¿Les gusta aprovechar las escalas para conocer las ciudades? Cuéntenos su experiencia en los comentarios y ya saben, suscríbanse al canal. Auf Wiedersehen in Frankfurt.